Popular va a sumar, de todas formas el discurso ha quedado lo suficientemente abstracto como yo lo podía escuchar y lo podía decir yo, viva la vida, viva la familia, viva la gente. Bueno, parecía una canción de cantautor de los años 60, quiero decir, era absolutamente poético. ¿Qué bájatelo, hay detrás? Alberto, en el cuarto de baño de tu casa lo dices, en Ferrat ya te digo yo que no lo dices. Pues, viva la vida y queremos que los niños sean felices, claro, que haya muchos niños, sí, lo que pasa es que no concreta. Dice ¿no? a Ferrat y di eso pues mismo. Sí, yo creo que hasta Pedro Sánchez podría decir perfectamente esta noche, viva la vida, viva los niños, yo, sin ningún problema. Entonces yo creo que ahora, dice en el Falcon cuando está por ahí la diferencia es... Si le vais a creer y la gente de derechas le va a creer o no a este PP, porque siempre el PP ha tenido un discurso preelectoral muy de derechas y luego postelectoral, pues diferente, por decirlo de alguna manera. No hay más que ver las manifestaciones precisamente por el derecho a la vida preelectoral con Rajoy en aquellas marchas y luego una vez que llegan al gobierno, cómo cambian. Entonces, no sé si llega a tiempo Pablo Casado para que los votantes que ya se han ido se lo vayan a creer o no. Llega a tiempo para... ganar a los votantes perdidos hacia Vox? Tengo mis dudas. Depende de cuán ingenuos sean esos votantes y si confían en que Pablo Casado es diferente por algún motivo extraño, porque siempre sale de lo mismo. Así que, bueno, pues ya es una cuestión de los votantes de Pero derecha. Ahí no hay solo votantes de